Llegó un día esperado en la ciudad de Popayán. Fueron estigmatizados los carretilleros porque decían por qué maltrataban esos caballitos. Pero hoy la alcaldía le dio una oportunidad de tener una labor para seguir trabajando con un motocarro. Y me encuentro con la primera dama y con la gente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios que también apoyan este evento. Doctora Yuye, bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Y aquí estamos con Elda. Felices. Felices porque hoy se ha hecho un sueño realidad. Este es un trabajo de Juan Carlos durante los últimos 3 años, donde concertó con los carretilleros y lo logró. Popayán es una ciudad de las oportunidades y hoy los carretilleros, al entregar a su caballito que se van a jubilar, tendrán otro modus vivendi, un emprendimiento diferente con sus motocarros. Bueno, Capitán Elda Savera, ¿cómo se siente? Feliz, feliz. Estamos siempre en defensa de la vida y nosotros por Popayán, atentos 24 horas con abnegación y servicio. Qué bien en todo este proceso. Yo veo la alegría de los carretilleros a tener su motocarro nuevo y seguir trabajando y que ya no los estigmaticen como antes. Así es, a la gente no hay que estigmatizarla nunca. Uno nunca sabe qué pasa tras bambalinas. Lo que hay que darles es oportunidad y creo en Popayán. Es la alcaldía de las oportunidades. Viendo estas imágenes, son muchos los motocarros. Y eso que esto continúa, porque esta labor no para. Hoy son 79, pero vamos a llegar a 180 motocarros. Hoy se están entregando los primeros 79, pero se espera que en diciembre ya salga el decreto donde quedan totalmente prohibidas las carretillas. Bueno, hoy es un día muy importante para la Ciudad Blanca, donde empezamos con la primera fase de sustitución de vehículos de tracción animal a motocarros. Estamos, digamos, agradecidos con el Gobierno Nacional en cumplimiento de esta política pública. La administración, creo, en Popayán le ha cumplido a los carretilleros. Sin embargo, seguimos trabajando para esa segunda fase y que en la ciudad de Popayán no sigan los vehículos, transportados por caballos. Este es también un hito importante para el gremio carretillero, para las familias. Es un cambio y un hito importante en la vida de ellos, donde van a empezar a usar un vehículo con motor. Entonces, toda la responsabilidad para ellos desde ahora en adelante, y en la compañía, el acompañamiento también importante que va a hacer la Secretaría de Tránsito en el cumplimiento de la normatividad, en la capacitación de estas personas que se van a movilizar y se van a convertir en un actor vial más, el cual tiene que respetar y hacer, digamos, toda esa convivencia en las vías de nuestra ciudad. Bueno, digamos que la política pública tiene una serie de pasos. Se hizo el censo, se cumplió con el comité de verificación, digamos que ahí vinieron los recursos para poder comprar los motocarros, para poder tener la licencia de conducción, se les entrega el casco, el SOAT, se entrega, digamos, además dentro de esa capacitación teórica y práctica donde ellos aprenden a manejar su motocarro en las condiciones, digamos, adecuadas para que puedan transitar en nuestra ciudad. Secretaria, ¿qué va a pasar con los caballos y las carretillas? Bueno, las carretillas se va a hacer una, digamos, una donación para que Secretaría de Cultura va a hacer una escultura en honor a estos caballos, en honor a este trabajo que han desempeñado durante tantos años y que va a quedar plasmado en una escultura. Los caballitos se van a adoptar por parte, digamos, de varias personas, donde hay un banco de adoptantes, y van a descansar, van a estar más tranquilos, extrañando obviamente a sus dueños, pero van a estar mucho mejor.